Miguel Aguirre Gaviria, que forma parte de la familia de Aguirre Gaviria de la SER y que es parte creadora de Hecho Web. Quizás un aplauso para Miguel. Lo siento. Sí. Bueno, gracias, Iván. Bueno, menudo también, y es que las primeras palabras son de gratitud a quienes organizan Hecho Foto por recordar nuestra Hecho Web, el nombre de toda la familia Aguirre-Gaviria de la SER. Carmen me acompaña, la mamá ya. Nosotros que somos ya abuelos, nuestros hijos, nietos y nieta, elegimos Hecho como nuestro hogar. Y quisimos que este municipio acogedor, culto, saludable, sostenible y solidario fuese conocido. Y hicimos un prototipo precursor de Google Street View 10 años antes de que apareciese en Estados Unidos. Lo hicimos en el 95 y este producto apareció para algunos pocos países en el 2005. Y 16 años antes de que el coche de Google viniese por primera vez a Hecho. Es cierto que ya ha pasado 9 veces. El principal protagonista de Hecho Web es nuestro hijo Aitor, el pequeño, que ahora vive y trabaja en Rochester, después de estar en California, Dubái, Sudáfrica. Rochester, que es la estado de Nueva York y sede de Kodak, la empresa que inventó en el 75 la primera cámara digital y que no la patentó hasta 3 años después y que la contó durante años para ocultar, para preservar su negocio analógico. El Hecho Web fue una de nuestros proyectos familiares, una de nuestras criaturas, como Hiperhistería, cuando nacieron nuestros hijos, como Kidak y como Hecho Blog, que todavía sigue vigente. Aquí tenemos a Ben, a Jonah y a otros, y pronto celebraremos aquí, en Biscayne, que apenas unos a 200 metros, el 13º encuentro anual de bloggers de Euskadi. Hecho Web fue un divertimento lúdico y prometedor, un aprendizaje compartido. Hoy ha quedado como una cápsula del tiempo, un fósil digital que a veces incluso se analiza y se muestra como un contraejemplo de difícil navegación por su precocidad. La magia de estas imágenes de apenas unos K de peso es doble. Ofrece un testimonio exacto y objetivo de lo que fue, de algo que ha cambiado tanto en 25 años, y al tiempo moviliza la emoción y la imaginación de cómo vivimos y para proyectar y construir el futuro. Sin compararnos con los grandes artistas que vendrán a continuación, solamente desearíamos que estas fotografías, pobres en definición y composición, tuviesen para ustedes el mismo poder de vocación que aún despiertan en nuestra familia. Seguimos en deuda con Hecho y con Hecho Foto. Eskerrik asko, bihotz bihotzez. Eskerrik asko. Ahora, y vamos a seguir con el segundo de los proyectos que habla sobre esto y está realizado también aquí y también por una diechotarra que sea de adopción, que creo que está por aquí por el público. Son dos álbumes de Hecho que ha realizado.